No sabemos si hay una verdadera lucha contra el narcotráfico, porque al parecer el gobierno Petro fue financiado y ganó gracias a pactos con distintas estructuras criminales. Paola Holguín para Americano Radio Miami. ¿Hasta qué punto va a haber una verdadera lucha contra el narcotráfico? Por parte de un gobierno que al parecer fue financiado y ganó gracias a pactos con el Clan del Golfo, con el ELN, con la FARC, con miembros de la oficina y los paquetes, con distintas estructuras criminales. Hoy ese mismo gobierno le está vendiendo al mundo el cuento de la paz total, que son unos supuestos procesos de negociación y de sometimiento con esas estructuras criminales. La pregunta que nos hacemos muchos colombianos y que se debería hacer la administración Biden es: ¿a quién representa el gobierno de Gustavo Petro cuando hay pruebas del ingreso de su hermano, del comisionado de pacientes, su campaña a las cárceles para negociar apoyos a la campaña con los criminales con los que hoy supuestamente se están negociando esos procesos de sometimiento y esos procesos de paz?